¿Qué tal, amigos de Portal Fronterizo? Muy buenos días, ya a las 11 de la mañana de este miércoles 15 de septiembre. Pues ya por fin esta caminata, esta marcha de migrantes haitianos ha llegado ya a la estación migratoria Siglo XXI, aquí donde vienen o donde traen a todos los migrantes que han detenido las autoridades migratorias. Hoy vienen a exigirle a Migración que los deje salir libremente de Tapachula, que los deje caminar por todo el territorio nacional,
ellos lo que buscan es salir ya de Tapachula. Ellos no quieren estar en Tapachula, ellos quieren seguir su camino hacia otro estado del país, inclusive algunos llegar a los Estados Unidos de Norteamérica. Por eso es que hoy nuevamente salen a marchar, salen a exigir a Migración que les entregue este documento de salida para que ellos puedan caminar libremente por territorio nacional. Van a tapar nuevamente entonces la avenida esta octava norte prolongación aquí frente a la estación migratoria. Van a volver a bloquear entonces, por lo visto, los migrantes volvieron a tapar esta avenida que comunica a diferentes colonias de la zona norte del municipio de Tapachula. Volvieron a tapar entonces, vemos que están poniendo palos y muchos están sentando ahí en la carretera, como lo hicieron cuando también hubo retenes de las autoridades federales. Escuchemos lo que dicen. Van a estar haciendo bloqueos intermitentes por 3 minutos. Van a estar bloqueando esta avenida principal, esta avenida de la octava norte prolongación. Van a estarla bloqueando por cada 3 minutos y luego van a dejar pasar nuevamente a los vehículos y posteriormente volver a bloquear como medida de protesta ante el Instituto Nacional de Migración. Que se acerquen los compañeros de la prensa, por favor. Los compañeros de la prensa. Escuchar parte de este. Escuchar parte. Entonces. A ver, ¿tengo chance tantito? Vamos a escuchar entonces. Sí, queremos agua. Dale, empieza tú. Bueno, a ver, compañeros. Porque somos destinados. Sí, ok. Platíqueme, ¿usted inició con sus tareas?
antes también al Tecomar. ¿Qué le dices a las autoridades en general? No hay nada, no hay respuesta, no hay ni una respuesta de papel, todos estamos iguales, esperando y no tenemos ninguna respuesta, nada. Y si no tenemos papeles, no trabajamos. Se entrega el ayuno con veladoras y todo, y cruces. Y que no van, hoy no va a haber gubernamentales que acompañan a los migrantes en este viaje que están haciendo aquí en la ciudad de Pátzcuaro. Sí. Luis, platícame. Sí, el día de hoy hemos decidido caminar a la estación migratoria siglo XXI, primer lugar porque es la cárcel migratoria más grande de América. Es donde en estos momentos tienen tranquilamente a más de 500 migrantes que ya tienen solicitud de refugio y que todavía están privados de su libertad. Pero también vamos a entregar el día de hoy, mañana vamos a entregar el ayuno que mantuvimos por estos tres días la compañera Cintia, el compañero Irineo Mujica y su servidor. Si bien no estábamos ahí en el parque, es porque estamos elaborando amparos. El día de hoy entregamos, se está entregando ya en los juzgados federales, 5 amparos en casos urgentes de un niño que estaba grave, otra familia que tenía que estar en una corte en Estados Unidos, y hoy hicimos llegar, y hoy mismo van a salir esas familias caminando en autobús o como sea, rumbo a la frontera norte. Lo que estamos pidiéndole al Instituto Nacional de Migración es que atienda a los migrantes. El artículo 52 de la Ley de Migración establece que todo migrante que es solicitante de refugio tiene derecho a una visa humanitaria por un año en todo el territorio nacional. La gravedad de la ilegalidad de lo que está haciendo el Instituto Nacional de Migración es una vergüenza mundial para México. Lo que está haciendo al retener en contra de su voluntad a más de 90 mil migrantes en esta ciudad es de lesa humanidad. El Estado mexicano se está convirtiendo en el represor más grande de la historia política mexicana. Andrés Manuel López Obrador debe dejar de ser el pelele del gobierno de los Estados Unidos. Los migrantes vamos a esperar esta semana y a partir del próximo lunes vamos a interponer ya los recursos de amparo a favor de más de 5.000 migrantes. 7.000 migrantes. Ya tenemos 7.000 nombres a los cuales vamos a amparar ante los jueces federales para que en el nombre de Dios vamos a caminar o vamos a irnos como sea rumbo a la Ciudad de México para decirle al presidente de la República que Tapachula no es ningún basurero de nadie. Están las palabras de Luis Villagrán. Estos activistas que están pues tramitando estos amparos, lo que acaba de informar, para que los migrantes puedan caminar libremente por territorio nacional. Saludamos a todos quienes nos ven y nos siguen a través de Portal Fronterizo. Pues es lo que está pasando estos momentos aquí a las afueras de la Estación Migratoria Siglo XXI del Instituto Nacional de Migración. Estaremos entonces pendientes de estos temas migratorios, como lo hemos venido haciendo desde que han salido caravanas. Hoy le damos cobertura entonces a la nueva protesta de los migrantes, quienes exigen salir entonces de Tapachula para continuar su camino por territorio nacional y llegar a los Estados Unidos de Norteamérica. Les saluda como siempre Juan Carlos Gallegos y nosotros regresamos en cualquier momento.